Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. Creo que los compañeros del Departamento de Coordinación ya han admitido algunos de los que estabais esperando. No sé si vamos a dar unos minutitos, ¿vale? Porque son justo las 7. A ver si hay alguna persona que se quiere incorporar. Vamos a dar como 3, 4 minutitos de rigor. Si queréis presentaros, ahora mismo tengo el chat abierto, con lo cual podemos interactuar. Si alguien tiene alguna duda o algo que ya sepa de antemano que quiere que le resolvamos, voy a intentar hacerlo ahora y si no, lo dejamos para el final de la conferencia, ¿os parece? Entonces, ahora mismo podéis escribir en el chat, aquellos que estéis, si queréis presentaros o lo que os decía, cualquier duda que os surja. Y si no, en unos minutitos, pues, damos comienzo y vamos a ver qué nos depara la tarde. Sí, a ver, pregunta Gabriela si la conferencia se va a grabar. Sí, va a quedar grabada, luego podréis acceder a través del enlace. Yo ahora mismo no dispongo de él, pero estoy seguro de que si acudís a cualquiera de los compañeros que están en el Departamento de Coordinación, os facilitará un enlace para que podáis terminar de verla, no hay ningún problema. Seguro que sí. Así que por esa parte no te preocupes que podrás finalizarla y te puedes desconectar cuando consideres. Bueno, o veo que la gente esta vez es un poco más tímida o quizá que tiene pocas dudas o muchas, ya no sé cómo tomármelo. En realidad se ha tratado tanto el tema del COVID en televisión y muchos medios que es muy probable que las cosas que vayamos a comentar hoy ya las conozcáis. Y las que no, pues seguramente las sabíais, pero no habéis caído en que se pueden aplicar para el COVID. Así que tranquilos que va a ser una conferencia muy, muy liviana. Voy a intentar hacerla lo más fácil posible para el entendimiento y voy a intentar poner ejemplos para que sea bastante divertida. Nos saluda Brian desde Ecuador. Muy buenas. Totalmente de acuerdo. Creo que es un tema muy amplio. Muy bien. Vamos a dar casi comienzo ya. Muy buenas, Joaquín. Debo deciros que para no distraerme durante la conferencia, lo que voy a hacer va a ser minimizar el chat en la esquina de mi pantalla, de manera que no voy a estar pendiente de la gente que me estáis escribiendo. Entonces, no os preocupéis porque yo al finalizar la charla retomaré el chat y leeré desde donde nos habíamos quedado por si alguien ha planteado alguna duda a lo largo de toda la conversa, ¿vale? Entonces no hay ningún problema porque luego lo resolveremos. Muy buenas, Luis. Un saludo, Javier, también para ti. Bueno, yo creo que vamos a dar comienzo, si os parece. Voy a preparar esto, como os he dicho, lo minimizo, ¿de acuerdo? De todas formas, si alguien tuviera alguna cosa para que no se le olvide, lo puede dejar escrito y, como os decía, lo recuperamos al final, ¿vale? Yo simplemente lo hago pues, para que no tener distracciones durante la charla y ir así más a lo que quiero enfocarme. Vale, vamos a ver. Perfecto. Bueno. Vamos a hablar sobre COVID y alimentación.
dado que yo soy profesor en el máster que se imparte en CEUP sobre esta materia, sobre calidad, seguridad alimentaria y nutrición. Y bueno, vamos a seguir un poco esta especie de índice. Una pequeña introducción sobre el coronavirus, aspectos claves y que son muy concisos. Es un aspecto muy generalista, ¿vale? No nos vamos a centrar mucho en esto porque nosotros no somos microbiólogos y no nos atañe tanto esta parte, pero sí tener unas nociones sobre qué es el coronavirus y cómo va a afectarnos. Las contaminaciones que se pueden dar a los alimentos, algunos de los microorganismos que podemos encontrar, los métodos de conservación más adecuados para aumentar la vida útil del alimento y un poco unas recomendaciones sobre el COVID en alimentos, ¿vale? Para finalizar. Bueno, dentro del coronavirus tenemos que tener claro que pertenece a una de las dos subfamilias que se llaman coronaviridae. Estas familias reciben este nombre por la forma de su exterior, es decir, el virus presenta una forma circular de manera que tiene como una especie de corona alrededor, es decir, le salen unos receptores que son los que luego interactuarán con las células que van a infectar. Esta especie de virus, ahora veremos una imagen un poquito más adelante, veréis cómo presenta pues esa esfera que os digo, puntiaguda. El más estudiado de estos tipos es el virus que pertenece a la hepatitis murina, es decir, es una hepatitis que se da en ratas, en ratones, y pertenece a la familia de los coronaviridae. Actualmente, de estas familias, se conocen 39 tipos de este virus. Imaginad hasta qué punto podríamos habernos visto afectados con anterioridad. Sin embargo, la mayor parte de los subtipos de los coronavirus están clasificados en función de estas categorías, que son alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus. Prácticamente todos ellos son propios de las aves. Entonces, en este caso, los dos primeros pertenecen especialmente a los murciélagos y concretamente el beta coronavirus es el que se ha tratado o es el que ha derivado en el COVID-19, es decir, el que ha generado la pandemia mundial que estamos viviendo o que hemos vivido hace unos pocos meses. Concretamente, los gamma coronavirus son específicos de aves, es decir, como todos sabréis, los murciélagos, a pesar de que vuelan, son mamíferos, ¿vale? Entonces, los gamma coronavirus son específicos y solamente atañen a las aves. Sin embargo, algunos de ellos pueden transferirse del reino animal al mundo de los humanos. Esto, cuando ocurre, afecta especialmente a las células epiteliales respiratorias, que es la característica propia de los coronavirus. ¿Cómo se llama cuando esto ocurre? Bueno, pues recibe el nombre de zoonosis, es decir, es cuando una enfermedad que está presente en el reino animal hace un salto intraespecie, es decir, infecta a los humanos, como puede ocurrir, por ejemplo, con la toxoplasmosis, que se transmite pues, a través de los felinos, por ejemplo, o la rabia a través de mordeduras de ciertos animales, etc. Los coronavirus en humanos generan cuadros respiratorios leves, en su gran mayoría. Por ejemplo, la gripe, los resfriados, etc., pertenecen a esta familia de virus. Sin embargo, tenemos dos que son bastante peligrosos y que llegaron a generar un poco una situación controvertida, similar a la que hemos tenido, pero algo más controlada, que son el SARS, síndrome respiratorio agudo severo, que recibe ese nombre por las siglas en inglés si lo leemos al revés, ¿vale? Y el MERS, que es propio de Oriente Medio. Y se da específicamente allí porque este virus se transmite por zoonosis a través de los camellos. ¿Cómo se contagia los coronavirus? Bueno, muchos habréis escuchado en televisión un poco cómo funciona el coronavirus porque nos invaden constantemente. A nivel técnico podemos decir que para infectar las células del huésped, una proteína de la parte exterior del virus, es decir, de la cápside vírica, se une a una proteína receptor de la membrana celular. Ahora voy a mostrar un dibujo para que lo podamos entender todos más fácilmente. Una vez que el virus está posado sobre la célula, introduce su ARN, es decir, su material genético, dado que el nuestro se conoce como ADN, y una vez que está infectada la célula, la convierte en una fotocopiadora, de manera que lo que hace es una réplica continua de su propio material. Es decir, genera células ya infectadas por el virus. Bien, en esta imagen podéis ver cómo la célula humana, que es la parte gris,
Esa capa sería una doble capa lipídica y presenta unos receptores que se pueden ver, como pone receptor ACE2, bueno, en este caso sería este, pero puede haber otros muchos, que tienen forma como de embudo, de manera que captan la corona que os hablaba antes del virus del coronavirus. De esta manera, ese embudo funciona de receptor, es decir, el virus manda su material ARN a través de este receptor, introduciéndolo en la célula y de ahí generando millones de copias una vez que la célula se va dividiendo. ¿Vale? Creo que el dibujo es bastante ilustrativo. Bueno, una cosa que es clave es por qué este coronavirus es una pandemia. O sea, hablaba de pandemia en este caso. Bueno, para que podamos nombrarlo de esta manera, debe de seguir unas fases concretas que muchas veces la gente desconoce. Por eso me ha parecido importante mencionarlas en esta charla que vamos a tener hoy sobre coronavirus y alimentación. Las fases empezarían en una primera fase, nunca mejor dicho, con una no transmisión en humanos. Es decir, es un virus propio de animales que está controlado y es verdad que se estudia como que tiene posibilidades. De hecho, muy probablemente habéis escuchado, estoy seguro, de que habéis leído en algún artículo posibles virus que podrían desembocar en una nueva pandemia. Esos virus se encuentran en fase 1, es decir, están en animales, presentan unas características peculiares que los convierten por su virulencia o contagiosidad, etcétera, en potenciales virus pandémicos. En la fase 2 hay casos de transmisión a humanos, pero únicamente de animal a humano. En la fase 3 hay pequeños grupos infectados, pero todos de animal a humano. Sin embargo, ya hay más de un solo caso. Es decir, en zonas localizadas podemos encontrar que de un criadero de cerdos pues han contagiado, por ejemplo, varios trabajadores. Entonces están localizados en un mismo punto. Esa sería la fase 3. La fase 4 mantiene los contagios entre humanos. Es decir, empiezan a darse casos en los que los propios trabajadores acuden a sus domicilios y contagian a alguien de su núcleo familiar. Eso sería la fase 4. La propagación en al menos de dos países de una misma región es cuando obviamente se ha trasladado ya y el territorio no está localizado en un solo punto. Y la fase 6 es en la que se dan brotes en enfermedades de más de una región del mundo. Es decir, pandemia es una palabra que deriva en geolocalización. Es decir, no va por el número de personas, sino por el terreno que abarca. Es decir, la localización. ¿Vale? Donde se desarrolla este virus. Por eso este virus es pandémico. Otra cosa es que además sea muy virulento, muy contagioso, etc. Pero cuando hablamos de pandemia, simplemente significa que es a nivel global. Bueno, los microorganismos involucrados en la zoonosis, que son las enfermedades que ya hemos dicho que se transmiten de especie animal a especie humana, podrían ser, por ejemplo, los virus, como hemos hablado, del SARS, el MERS, el VIH, que se transmitía de los monos, la rabia, etc. Los priones, como puede ser la encefalopatía espongiforme bovina, que es el caso de las vacas locas. Estoy seguro de que con ese término quizá no lo conocíais, pero al mencionar vacas locas puede ser que os resulte más familiar. Las bacterias, como ocurre con la peste bubónica o la brucelosis, los hongos, en el caso de la tiña o la histoplasmosis, y los parásitos, como los anisakis, la triquinosis, etc. Todos estos seres o bacterias o microorganismos, como queréis llamarlos, están involucrados en las zoonosis que afectan al ser humano. Bien, en un segundo punto hablaremos de la contaminación de los alimentos. En este caso tenemos que tener claro que cualquier cosa que esté presente en el alimento y en unas cantidades en las que son excesivas o no deberían de estar o directamente no es su lugar de origen, se considera un contaminante. En este caso, podemos entender que la presencia de los contaminantes puede darse de un modo natural, como por ejemplo podría ocurrir con un insecto en una verdura, una mosca en una lechuga, sería dentro de lo que cabe un medio natural porque están dentro del medio que les corresponde. Sin embargo, encontrar un dedo en una lechuga pues sería algo incongruente. Entonces, y de forma accidental. En este caso, la mayor parte de los errores suele ser a través del manipulador de alimentos. Entonces, como es el caso, deberíamos de evitarlo, dado que ocurre de una manera impropia. En este caso, podríamos destacar, pues como dice ahí, productos químicos de restos de higiene de verduras, por ejemplo, o la presencia de un trozo de cristal o de un trozo de corcho en una botella de vino, etc. Esos son contaminantes.
independientemente de que luego sean peligrosos o no, y ahora veremos por qué. Los contaminantes, de este modo, como estábamos hablando, se pueden clasificar en tres tipos. Los físicos, que son aquellos que presentan cuerpos inertes, es decir, que no tienen vida, pero que pueden generar daño. Es decir, un contaminante puede ser un pelo, pero no se consideraría un peligro, dado que un pelo de un gato en una sopa, pues a nadie le gustaría encontrárselo, pero no supone un riesgo para la salud. Sin embargo, si encontramos un tornillo dentro de un pan, o encontramos un trozo de cristal o una lasca de cristal de una copa, por ejemplo, o de un plato, en una sopa, sí podría ocasionar cortes a la hora de ingerirlo. Por lo tanto, esto sí podría llegar a ser considerado como un peligro físico. Otro de los peligros en los que podemos encontrarnos son los clasificados como químicos. Estos pueden estar ocasionados por el propio alimento o bien por una contaminación externa. En el caso del propio alimento, por ejemplo, podemos encontrar las toxinas de una seta. Es decir, la Amanita muscaria, que es la seta que habéis visto antes en la pantalla, que es roja con lunares blancos, es la típica seta de David el Gnomo. Esta seta, que aparentemente es muy bonita, es totalmente tóxica, es letal y genera una toxina muy, muy, muy potente. En este caso, hay setas que son menos peligrosas, pero es que, sin embargo, sí que podrían generar, en el caso de no tratarlas bien en la cocina, un problema de salud al consumidor. En este caso ocurre por lo mismo con el pez globo, por ejemplo, el fugu. Una vez que se cocina, si no se hace adecuadamente, puede extraer una toxina que es muy peligrosa y el consumidor sufrir pues, letales consecuencias. Sin embargo, también puede ser que se haya hecho por contaminación extra, como os hablaba antes, es decir, quedan restos de lejía de una higienización de verduras en crudo para hacer una ensalada y no hemos retirado adecuadamente el cloro, la lejía que hemos utilizado para hacer la higiene. Entonces, esto podría generar quemaduras en el esófago, problemas gastrointestinales, etc. Por lo tanto, también sería considerado como un peligro químico. Y por último, los peligros biológicos. Una vez que ya conocemos que los peligros se clasifican en tres tipos, siempre, siempre, siempre debemos de hablar con propiedad y clasificarlos de esa manera. Entonces, los peligros biológicos son aquellos que su agente causal suelen ser seres vivos, principalmente bacterias, virus y parásitos. Sin embargo, también consideramos seres vivos, lógicamente, a animales un poco más grandes. Es decir, las ratas o las palomas también serían considerados peligros biológicos. Y a estos animales se les conoce como vectores de transmisión, porque en sí mismos no generan un peligro. Sin embargo, pueden portar en sus patas o en las antenas o en otras extremidades pues determinadas bacterias que sí generarían ese peligro que puede generar pues unas consecuencias bastante severas en el consumidor. Por lo tanto, una buena higiene alimentaria conllevará minimizar la presencia de estos peligros, ofrecer un buen producto, ¿de acuerdo? El prestigio de nuestra empresa, la satisfacción del cliente, que aunque parezca mentira, a veces se olvida y que obviamente un negocio funciona porque al cliente le gusta, evitar las sanciones de los organismos de sanidad pública, porque no olvidemos que cuando estamos tratando a nivel global o a nivel comunitario un determinado restaurante o un determinado servicio de cocina, estamos poniendo en riesgo la salud de muchísimas personas. Y si no hacemos bien nuestro trabajo, podemos ser sancionados como por un delito contra la salud pública. Y evitar un posible peligro que atente contra la salud de los consumidores. Esto, obviamente, es el punto más importante de todos. Bien, si hablamos de fuentes de contaminación, a pesar de que hay muchísimas, vamos a especificar solo las más comunes. En primer caso, sería el del medio ambiente, es decir, cualquier cosa que esté expuesta al aire, a la tierra, al agua, cualquier cosa que tengamos, pues eso, al aire libre, va a estar contaminado porque en todos sitios, o sea, las bacterias son omnipresentes, están en todos lados, ¿vale? Son ubicuas, que se llaman. Por lo tanto, el agua, por ejemplo, que se utilice o el medio ambiente, o sea, o el aire del medio ambiente, debe de estar evitado siempre a la hora de hacer una cocina. Es decir, nosotros no cocinamos en mitad de un campo, tenemos cocinas que tienen que estar cerradas con determinadas salas que se conocen como sala fría, sala limpia de verduras, etc. Pues esto es precisamente para evitar esto. Y por tanto, no se pueden tener ventanas al exterior para que no entren
tanto peligros biológicos como peligros que puedan ir en el propio aire. Las plagas serían los vectores de transmisión que hablábamos antes, principalmente porque pueden llevar, como os decía, la contaminación microbiológica en sus patas, antenas, etc. Pensad que estos seres parten de zonas pantanosas, de alcantarillados, de aguas fecales, donde es un caldo de cultivo de proliferación bacteriana y microbiológica, y obviamente el hecho de que se posen en este tipo de aguas y luego en determinados alimentos podría generar una contaminación que, si cumpliera los parámetros de tiempo y temperatura, podría desembocar en una toxinfección alimentaria. Bueno, útiles y maquinaria de trabajo, ya que las herramientas y la maquinaria empleada, pues obviamente muchas veces nos olvidamos de que forma parte del proceso de elaboración y no nos damos cuenta de que debe de ser higienizada adecuadamente. Esto mismo ocurre con las neveras. Muchas personas lavan los platos, lavan los cuchillos, lavan las tablas en las que se cortan alimentos y, sin embargo, no limpian las neveras. Pensad que nosotros, neveras a nivel doméstico y a nivel industrial, nosotros introducimos alimentos que pasan por camiones, que han estado expuestos en un supermercado, etcétera, y eso conlleva a que pueda arrastrar un peligro microbiológico adherido a ellos. La basura puede ser pues un punto de conflicto, obviamente. Debe de estar siempre separada y aislada de la estancia de trabajo, es decir, no podemos tener un cubo de basura, esto hablando a nivel industrial, no podemos tener un cubo de basura al lado de la zona en la que estamos trabajando, es decir, debemos acumular la basura que estamos de pelar patatas, por ejemplo, o de limpiar pescado, acumularla en una zona y después desecharla de la manera adecuada. No es correcto tener un cubo de basura abierto justo al lado de la zona limpia donde estamos trabajando. Y otra fuente de contaminación podría ser la contaminación cruzada derivada de otros alimentos, por ejemplo, como las sustancias alergénicas, como pueda ser el gluten, de manera que si yo tengo un comensal que es celíaco y le tengo que ofrecer algo sin gluten, no puedo estar trabajando con harina, puesto que esta es muy volátil y podría contaminar el resto de productos. De hecho, si os dais cuenta, en los supermercados los productos para celíacos suelen ir con bolsas que son aptas para meter al horno directamente con la bolsa. Esto es para evitar contaminaciones. Y, por supuesto, de alimentos cocinados a alimentos crudos o al revés. Es decir, el pollo, por ejemplo, o las aves en general, pueden ser portadoras de salmonela. En este caso, si yo utilizo una pechuga de pollo cruda y la pongo al lado de unos tomates, pues es probable que se transfiera por la propia circulación dentro de una nevera este microbio. De esa manera podría generar una salmonelosis una vez que yo ingiera el tomate o que lo sirviera a un comensal. Por lo tanto, es importante tener este punto claro. ¿Ocurre también al revés? Efectivamente. Por ejemplo, los platos precocinados suelen ser un caldo de cultivo bastante bueno para la listeria. Por ejemplo, la carne mechada, en este caso, en España, ocurrió hace unos meses un caso de listeriosis de carne ya cocinada. No estaba bien higienizado el material con el que trabajaban y se contaminó el resto de productos. De esta misma manera, un producto cocinado, a pesar de haber llevado un tratamiento térmico que a priori debería de haber eliminado todas las bacterias, se contaminó de listeria, ¿vale? Que es una bacteria capaz de crecer en refrigeración y que tiene unas peculiaridades, pues, que le permiten ser algo más dificultosa a la hora de eliminarla dentro de la industria. Y por último, la fuente del propio manipulador. Obviamente ya hemos dicho de que al final nosotros somos los portadores de muchos de los peligros que se llevan a la alimentación y por tanto debemos ser conscientes de este riesgo y tomar medidas para poder evitarlo. Os voy a contar brevemente el caso de Mary Malone. No sé si alguno la conoce o si hablamos de Mary la tifoidea os sonaría más. Como la conferencia la van a colgar los compañeros, tenéis ahí un enlace por si queréis ver el vídeo más amplio en el que se explica el caso de esta mujer. Ella era portadora asintomática, que es un concepto que ahora mismo seguro que controláis porque se ha dicho mucho en televisión, de fiebres tifoideas. Entonces, la fiebre tifoidea se puede generar por muchas otras bacterias, en concreto la salmonela podía generar, ¿vale? Es una salmonela tifi o paratifi, podría dar el caso de tifus. Esta enfermedad genera fiebres y diarreas, etc. ¿Qué pasó? Que en el siglo en el que ella vivía no había agua corriente y la higiene no era la adecuada.
de manera que ella se convirtió en una asesina potencial, dado que al no tener una higiene adecuada y ella no tener síntomas, no se determinó cómo podía matar a otras personas, pero sin embargo trabajaba de cocinera y esto le facilitaba el acceso a las fuentes de contaminación que luego servía a sus clientes. Entonces, es un caso muy concreto, es verdad que a lo largo de la historia nos han dado muchos, por suerte, pero es curioso y me gustaría que lo valorarais y si tenéis ocasión e interés, pues aquí tenéis el enlace para que podáis verlo. Estas dos imágenes reflejan actos cotidianos en los que vamos a encontrarnos en industria y es, por ejemplo, no podemos masticar chicle, no podemos hablar, no podemos toser encima de los alimentos, porque esto hace que desprendamos moléculas de saliva que caen directamente sobre la comida. Lo correcto sería trabajar, como veis en la imagen de la derecha, con una mascarilla, con una cobertura de redecilla en la cabeza para retener el gorro, con guantes, un equipo adecuado para trabajar, no con ropa de calle. La ropa de trabajo, además, no puede sacarse fuera, etc. Estas pautas las vamos a ver un poquito más adelante, pero quería reflejar como actos inconscientes, como masticar chicle, por ejemplo, o tocarse la cara o la boca, pueden suponer un peligro en cuanto a que nosotros podemos ser portadores asintomáticos y trasladar a la alimentación un peligro para otras personas. Bueno, los microorganismos, vamos a hablar según la virulencia y supervivencia de estos. En principio tenemos una categoría, tres categorías, perdón, que serían beneficiosos, alterantes y patógenos. Ahora veremos cada uno de ellos. Pero, sin embargo, los más peligrosos resultan ser siempre los patógenos, ¿vale? Ahora veréis. Estos microorganismos están por todas partes, es lo que os decía antes, que son ubicuos, es decir, los podemos encontrar en nuestra piel, en el aire, en el suelo, el agua, en el medio ambiente en general. De manera que cualquier cosa que esté expuesta está contaminada. Este mensaje va sobre todo a determinados negocios en los que podemos encontrar COVID-free, que podemos ver en industria o en determinadas cafeterías o servicios, donde vemos escuela de inglés COVID-free. Esto es totalmente falso, no tiene ningún tipo de fundamento, porque efectivamente pueden haberla desinfectado y haber eliminado por completo las bacterias o los virus, en este caso de COVID, pero en el momento en el que una sola persona entra a ese espacio, deja de ser COVID-free, porque nadie sabe si la persona que ha entrado está siendo portador asintomático y expresamente por estar ya ha contaminado el entorno. Por lo tanto, no os dejéis llevar por estos mensajes más de marketing que de seguridad. Bueno, en el caso de la categoría de los microorganismos beneficiosos, vemos como estos podemos entenderlos como aquellos que colaboran, es decir, que se llaman cooperativos, con nuestro propio organismo. El ejemplo claro de esto serían los bifidus o los lactobacillus, que son propios del yogur, y también conocemos casos como, por ejemplo, las levaduras, que están presentes en el pan o en la cerveza. Y que además ambos microorganismos nos ayudan a hacer la digestión en determinados momentos en los que precisa una determinada fermentación y ellos son los que lo llevan a cabo. Los alterantes son también conocidos como indicadores. ¿Por qué? Pues precisamente porque son responsables del deterioro de los alimentos. Es decir, un ejemplo sería el moho de algunos quesos. Yo lo voy a poner con el ejemplo porque es más fácil de entender. Cuando nosotros vemos un queso que le ha salido una especie de limo o un moho por encima, podemos entender que pueda estar contaminado. Es decir, ¿ese moho es peligroso? Probablemente no. Y no pasaría nada si nosotros rascamos el moho y nos comemos el queso. Sin embargo, el hecho de que haya crecido ese moho quiere decir que ha estado expuesto a un contaminante externo y que lo mismo, si ha crecido este, podría haber crecido otro que en realidad sí fuera peligroso, que es el caso que vamos a ver ahora. Estos son los patógenos. ¿Por qué son los más peligrosos? Pues precisamente porque no se ven, son invisibles. Es decir, no ocurre como con el moho, que yo puedo ver que ha cambiado el color, que ha cambiado la textura, está más blando. Cuando un tomate, por ejemplo, se ha golpeado o está contaminado por moho, vemos que la textura no está turgente, está mucho más flácida y que a nada que lo estrujemos un poco se estropea. Pues en el caso de los microorganismos patógenos, esto no ocurre. Son totalmente invisibles. Por lo tanto, no generan un punto de visión que yo pueda detectar fácilmente. Por eso utilizamos como indicadores los anteriores. En este caso de los patógenos,
Los más indicativos podrían ser la Salmonella y la Listeria, que son dos bacterias que hemos hablado justo a lo largo de estas diapositivas. Bueno, como todos los seres vivos, y entendamos también los virus como seres vivos, a pesar de que no lo sean, es decir, los virus necesitan de una célula viva para poder replicarse ellos. Es decir, los englobamos dentro de seres vivos porque tienen un comportamiento hasta cierto punto racional, pero en realidad no lo son. Entonces, estos seres vivos, ¿qué necesitan para sobrevivir? Principalmente agua. Es decir, que tengan un entorno húmedo es esencial para ellos. Por lo tanto, mercados, por ejemplo, como el que tenéis en la foto, en el que se muestran entornos sucios, con restos de sangre, en los que hay pues, humedad en el suelo de haber regado, de haber llovido, etc., suponen un grave peligro a la hora de mantener alimentos. Otro de los esenciales que necesitan para poder vivir es nutrientes. En el caso del mercado, los nutrientes podrían ser, por ejemplo, los restos orgánicos, la sangre, las plumas, la grasa, etcétera, de determinados animales. Por lo tanto, igual que nosotros necesitamos alimento, los seres vivos, independientemente del alimento que necesiten, también lo van a requerir para poder crecer. Necesitan calor. Bueno, en este caso sería temperatura adecuada, que puede ser calor o ser frío, porque dependiendo de esto, podrían englobarse los que son térmico resistentes o a los criogénicos, por ejemplo. Es decir, que les gusta crecer o que son más probable que aparezcan en alimentos fríos. Si solamente existieran en el calor, los esquimales, por ejemplo, no tendrían este riesgo y obviamente lo tienen igual. Entonces, en el caso de la temperatura, es importante saber que la mayor parte de microorganismos crecen entre los 10 y los 60 grados y que únicamente el calor puede matarlos. Es decir, el frío solo los inactiva. Los rangos más adecuados para ellos, como os decía, están entre 10 y 60. A partir de 65, es decir, lo que se considera una temperatura de cocción, de cocinado, empezarían a morir. Hay algunos que son termorresistentes y obviamente tienen unas peculiaridades muy concretas. Después estarían los que se mantienen a refrigeración, que esa temperatura es la que corresponde entre 0 y 5 grados, y menor de 18 grados es lo que consideramos congelación. Congelación implicaría menos de menos 18, es decir, menos 19, menos 20. Si cogemos menos 17, menos 16, eso sería más calor, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto, necesitan tiempo. ¿Por qué? Porque deben de darse unas condiciones específicas, pero también un periodo de crecimiento. Entonces, si todo lo demás es óptimo, pero el tiempo es escaso, no habrá contaminación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se nos cae algo al suelo, en la estamos cocinando, y se cae un trozo de queso al suelo, y decimos, ¡ay, no pasa nada, que no se ha contaminado! Hacemos así, lo sacudimos y nos lo comemos. ¿Puede estar contaminado? Obviamente sí, va a estar contaminado con total seguridad. El problema de esto, bueno, o el beneficio de esto, es que ha pasado tan poco tiempo, porque nos lo acabamos de comer, en el caso de que se hubiera contaminado con alguna bacteria, no va a haber proliferado de tal manera que no generaría toxinfección. Como mucho nos puede dar un dolor abdominal o alguna cosa de este estilo y ya está. Pero la regla esa de los 3 segundos que se conoce de si cae y está a menos de 3 segundos, parte de esa premisa verdadera de que si no hay tiempo suficiente, no puede generar daño. Pero mi consejo es que no lo hagáis. Y por supuesto en industria, si hablamos de trabajo, jamás está permitido. No se puede. En cuanto a la acidez, se puede considerar como un método de conservación en cuanto a que hay algunos que prefieren un pH básico o un pH ácido. La escala de pH va desde 0 hasta 14, siendo el pH neutro el 7. No el 5,5, como dicen algunos geles de baño que salen en televisión, porque a nadie le interesaría si nos dijeran este gel tiene un pH ácido, nadie se lo echaría en la piel. Entonces el marketing juega un poco a favor. Y es verdad que el pH de nuestra piel ronda entre los 5,5 y 6 y por lo tanto tener un gel con estas características le llaman pH neutro porque nosotros podemos utilizarlo sin que nos afecte. Pero esto no es real, el pH neutro son 7. Entonces, otro de los factores que afectan a la supervivencia de los microorganismos sería el oxígeno. Es decir, tanto la presencia como la ausencia, porque hay microorganismos que crecen teniendo presencia de oxígeno, como ocurre con los humanos, y otros muchos, como le pasa al Clostridium botulinum,
que crece en botes de conservas especialmente, donde la presencia de oxígeno presenta justo esa dificultad de crecimiento, es decir, solo crecen cuando no tienen oxígeno, es decir, son anaeróbicos. Bien, los métodos de conservación nos van a ayudar a aumentar la vida útil de los alimentos. ¿Qué significa vida útil? Bueno, pues la vida útil es aquella que mantiene las propiedades organolépticas, sanitarias y nutricionales de los productos. Es decir, las organolépticas son las que vienen de órganos, es decir, de ojo, de boca, de nariz. Esto lo que va a hacer es que el sabor, el olor, el color se mantenga estable, es decir, aquellas que ayuden a que la vida útil se alargue mantendrán las características organolépticas propias de ese alimento. Es decir, si cambia de color, ya no me va a gustar y la vida útil va a ser menor. Las sanitarias son aquellas que hacen referencia a los microorganismos o a la contaminación específica, a la seguridad de ese alimento. Y las nutricionales pertenecen a aquellos nutrientes en los que, por ejemplo, cuando hacemos un zumo de naranja, nuestros madres nos decían: bébetelo rápido porque se le van las vitaminas. Esto hay que cogerlo con pinzas. Y es que es verdad que se pierden vitaminas por oxidación, pero no son tan rápidas como para que corran. Por lo tanto, si os preparan algún zumo, no hace falta que tengáis prisa. Podéis dormir tranquilamente y tomároslo cuando os apetezca levantaros de la cama, que no hay prisa. Quitando el chascarrillo, vamos a ver cómo el objetivo de la conservación, es aumentar la vida útil del alimento. Para ello pueden emplearse uno o varios métodos de los que vamos a ver ahora. No todos los alimentos se conservan del mismo modo. Veremos cómo, por ejemplo, hay alimentos donde las galletas, por ejemplo, se les indica que deben de estar en lugares secos y fríos, por ejemplo, u otros que son en refrigeración, otros en congelación, etc. De todos modos, esto variará en función de las propiedades de cada alimento. Por lo tanto, hay que tratarlo de manera consecuente con cada uno de ellos. Bien. Los métodos de conservación por frío y por calor son los más comunes. Dentro de los del frío encontramos la congelación, que ya hemos dicho que es la temperatura por debajo de menos 18, es decir, menos 19, menos 20. Y si hablamos de ultracongelado, es aquella que es por debajo de los 40 grados. Esto se hace con máquinas especiales o en barcos pesqueros, donde el pescado es directamente pescado y ultracongelado, de manera que la calidad es muy buena porque se pierde poco de ese producto, poca calidad. La refrigeración, bueno, tenemos que tener claro que ninguno de los métodos de conservación por frío elimina los peligros, salvo en el caso de los anisakis o de los parásitos, donde la congelación sí es un método de eliminación, ¿vale? Solo en ese caso, en el caso de parásitos. La refrigeración sería el método en el que está entre 0 y 5 grados, como ya lo habíamos dicho, y hay bacterias como la listeria que son capaces de crecer en esta temperatura. Es importante mantener la cadena de frío cuando tenemos un producto que esté congelado o refrigerado. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho antes, si se pierde la cadena de frío un tiempo determinado en el que es capaz de una bacteria proliferar lo suficiente como para generar una colonia capaz de infectar, podríamos vernos ante una infección alimentaria. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes a la hora de trabajar en industria de mantener los productos en las instrucciones de conservación en las que nos ha dicho el fabricante que deben de conservarse. ¿Cómo podemos detectar si hay rotura de la cadena de frío, por ejemplo? Pues bien, la escarcha sobre productos congelados puede ser un detonante, es decir, si nosotros compramos un pescado o unas pechugas de pollo congeladas y están cubiertas de mucha escarcha, eso nos puede dar una ligera idea de que en algún momento de la cadena del transporte o del supermercado, etcétera, o incluso nosotros desde que lo hemos comprado hasta que lo hemos llevado a casa, se ha descongelado lo suficiente como para generar humedad y al volverse a congelar nosotros, al meterlo en la nevera o en el supermercado, lo que ha hecho ha sido congelar esa humedad de forma de escarcha. Otro de los síntomas que puede ser es que haya una bolsa de croquetas, por ejemplo, que se haya descongelado y que al congelarse se hayan formado en un único bloque. Esto también denotaría que en algún momento de la cadena se ha perdido el frío. Una deformidad anormal en los alimentos, es decir, todos los alimentos se congelan con una forma concreta y cuando abrimos la bolsa de croquetas hay una croqueta que está como con un golpe en la mitad. Si se ha congelado adecuadamente, ese golpe no debería de estar. Ese golpe se ha dado en un momento en el que la cadena de frío no estaba activada. Líquido excesivo al abrir la tapa de los yogures, etc. Los yogures también se congelan.
Todos los yogures sueltan suero. Esto es básico. Y cuando doy esta explicación, muchas veces me dice la gente: ya, pero es que los yogures tienen caldo. Ya. Pero estoy seguro de que en algún momento habréis visto yogures en los que al retirar la tapa parece como que podemos meter el dedo alrededor de lo que es el yogur con el envase. Ese menguado tan excesivo es a lo que yo me refiero con líquido, ¿vale? Eso denotaría que esos yogures han estado congelados en algún momento de su fase de conservación. En la conservación por calor podemos encontrar diferentes métodos, como sería la pasteurización, que es aquella que somete a los alimentos a alrededor de unos 80 grados. No afecta a las propiedades organolépticas del alimento, en teoría, aunque sí que es probable que pueda verse afectado. Por ejemplo, se puede utilizar si pasteurizamos algún tipo de carne que se vea cocinada, ¿vale? Y puede alterar las propiedades organolépticas. Es decir, que el color ya no sea rojizo, sea más bien blanquecino, por ejemplo. Debe usarse además de manera complementaria a la refrigeración. Por ejemplo, cuando usamos leche pasteurizada, que es el alimento por excelencia de la pasteurización, la leche fresca, nosotros la metemos directamente en la nevera para que, con la ayuda de haber eliminado las bacterias más peligrosas, por así decirlo, de ese alimento, a través de la refrigeración mantengamos una vida útil un poco más prolongada, si no sería muy escasa. La cocción es el caso en el que somete a los alimentos por encima de los 100 grados. En esta temperatura mueren prácticamente todos ellos, aunque es verdad que algunos podían llegar a ser termorresistentes, como ocurría en el Clostridium que he dicho antes, y generar toxinfección a pesar de haber superado los 100 grados. Este método, además, sí que modifica las propiedades, como hablábamos antes, y el caso más representativo de este método de conservación sería el jamón cocido o el jamón york. En el caso de la esterilización, la temperatura se eleva un poco más y va hasta los 120 grados, y destruye organismos y esporas. Es decir, hay bacterias que no solamente generan la infección ellas, sino que las esporas que han generado son las causantes de esa problemática. Es el caso del Clostridium, como hablaba antes, en el que suele aparecer en latas de conserva, de mermeladas, de tomate, etc. Y lo que genera esta infección por botulismo serían las esporas, no en sí el Clostridium. Además, otro de los métodos sería la uperización, que es conocido por sus siglas UHT, que viene de las siglas en inglés de Ultra High Temperature, y es conocido principalmente por usarse con la leche en brick o con los zumos. Esta temperatura es muy elevada, hasta 150 grados, pero se utiliza en muy pocos segundos. Es decir, en función de cuanto más alta es la temperatura, menos segundos está. Y, por supuesto, esto lo que permite es dañar muy poco el producto y, por lo tanto, mantener las propiedades organolépticas, que al final son las que percibe el consumidor, pues más intactas. Si hablamos de reducción del agua disponible, es otro método, igual que hablábamos de por frío o por calor, podemos reducir el agua, porque ya hemos dicho que si a los microorganismos les hace falta agua para sobrevivir, si no se la quitamos, pues no pueden vivir. En este caso, podríamos encontrar, por ejemplo, la desecación o la deshidratación. Ambas son eliminar el agua. Sin embargo, la desecación sería eliminar una parte de agua del alimento, y la deshidratación, eliminarla por completo. La liofilización es cuando pasamos es el proceso en el que se da cuando pasamos de hielo, de agua congelada, a vapor, directamente sin pasar por agua. Ese proceso se utiliza para hacer, por ejemplo, frutas liofilizadas, para determinados envases de cereales, etc. Y a veces, como es muy costosa, se engaña al consumidor y lo que se hace es deshidratarlas en lugar de liofilizarlas. El salazón o el azucarado, que es simplemente adición de sal o de azúcar en función de que cuando tenemos mucha cantidad de este alimento, de sal o de azúcar, no hay agua disponible. Por eso nosotros no podemos beber agua del mar, porque nos deshidratamos, porque el agua no está disponible. Tiene moléculas de cloruro sódico que impiden que nosotros podamos utilizarla. El curado es cuando se hace el jamón curado, por ejemplo, jamón serrano. Este jamón lo que se hace es añadirle nitritos y además conservarlo en un entorno en el que hace que se pierda el agua, se está secando, por así decirlo. Y el ahumado, que también es un método que se puede hacer en frío o en caliente, determinando la temperatura entre 30 y 65 grados,
para frío o para caliente, obviamente, y que ayuda a eliminar parte de ese agua y además tiene propiedades antisépticas, lo que hace que elimine parte de los microorganismos que hayan podido infectar el alimento. De hecho, si habéis visto la película de El Renacido, de Leonardo DiCaprio, recordaréis que cuando le ataca el oso, él se mete en una cueva, en una jaima, y se hace una hoguera dentro. Pues esto lo utiliza para ahumar sus heridas, de manera que el humo elimine las bacterias que estén presentes en esas heridas y con eso consigue salvarse. Entonces, bueno, que sepáis qué ocurre por esa razón. Así, con estos detalles, a veces es más fácil recordar conocimientos cuando los cuento. Bueno, obviamente la conservación por envasado especial es la más utilizada, es la que la industria pone al día, que es el envasado al vacío, de manera que retira el oxígeno, dado que la mayoría de las bacterias lo requieren para poder sobrevivir, o el envasado a la atmósfera protectora, que simplemente es cambiar unos gases por otros que sabemos que a la bacteria específica que crece en ese alimento, pues no le viene bien y entonces sería mucho más difícil para ella crecer. Esto la industria lo utiliza muchísimo junto a la adición de conservantes, que es otro de los métodos, en el que vamos a prevenir, es como tomar un medicamento específico para una bacteria. Entonces, eso es lo más efectivo. Sin embargo, otro de los métodos que podemos encontrar, que no es un método como tal, pero se utiliza a veces, sobre todo en zonas de Latinoamérica, estoy seguro de que los oyentes que tenemos hoy, que son de esa zona, nos pueden afirmar que así es, y es el escabechado, que se utiliza para acidificar el medio de conservación. Ya hemos dicho que si cambiamos el método del pH a través de ácido, podemos conseguir que determinadas bacterias no crezcan. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el ceviche, que se añade zumo de lima o zumo de limón. Eso lo que hace es bajar el pH a un ácido en el que muchas bacterias no son capaces de crecer. Sin embargo, hay muchas otras que sí que lo hacen. Por lo tanto, no se considera un método como tal de conservación, dado que no es efectivo. Es decir, se puede utilizar tanto zumo de limón como vinagre, etcétera, pero eso no requiere, o sea, requiere de otros métodos para poder resultar totalmente inocuo en el producto que se está elaborando. Por último, vamos a ver unos determinados conceptos sobre el COVID-19. La pregunta por excelencia sería, ¿se contagia por alimentos? Bueno, pues en España tenemos una orden, que es la 668 del 2020, obviamente, del 19 de junio, en la que la Consejería de Sanidad da a los españoles la información que traslada de la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, a todo el mundo es efectivo este tipo de comunicado. Y la respuesta a la pregunta de si se contagia por alimentos es no, no se contagia por alimentos. La manipulación de los alimentos en el hogar debe de tener unas determinadas acciones básicas, por así decirlo, para poder tener una higiene adecuada. Independientemente de que tratemos COVID o tratemos otras muchas infecciones alimentarias que pueden ocurrir, como las que hemos visto. Vamos a verlas para finalizar, que son unas nociones muy básicas, como lavarse las manos antes de empezar a cocinar y cada vez que se cambie de alimento. Cocinar completamente estos alimentos, aquellos que vayan con cocción, lógicamente. Lavar los vegetales crudos bajo el chorro del grifo y utilizar lejía alimentaria, es decir, el agua no desinfecta. Incluso podría generar problemas en el caso de que el agua no fuera potable o que tuviera algún tipo de contaminación, que esto a veces ha ocurrido y se puede evitar utilizando una lejía alimentaria adecuada. Mantener unas buenas prácticas de manipulación de los alimentos. Es decir, si yo estoy tratando con alimentos crudos, no puedo tocar alimentos que estén ya cocinados y viceversa, como hemos visto antes. Limpiar y desinfectar los utensilios, los cubiertos y la vajilla utilizados. El lavavajillas es una muy buena opción porque trabaja a temperaturas de higienizado muy elevadas, que nosotros si fregamos a mano no podemos alcanzar porque nos quemaríamos. Pero en el lavavajillas sí se utilizan temperaturas de alrededor de 90 grados, lo cual es fantástico para utilizar en higiene. Mantener limpias y desinfectadas todas las superficies, incluida la nevera. Esto es lo que hablábamos antes. Muchas veces se olvidan estos conceptos y a veces resultan básicos y muchas veces el error de contaminación es el error más básico que podemos tener y que no hemos caído porque nos parece tan sencillo que nos complicamos en buscar problemáticas o aspectos mucho más complejos de lo que en realidad son.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Voy a atenderos a través del chat, espero que os haya gustado. La conferencia creo que ha sido bastante liviana y bueno, ahora voy a atender vuestras preguntas, vamos a dedicar unos minutos por si alguien quiere preguntar alguna cosa. Os doy las gracias a todos los que habéis estado hasta el final. Si no, recordad que tenéis el enlace o que podéis acceder a ellos si escribís a los compañeros de coordinación para que os los faciliten. Me imagino que los colgarán a través del campus, etc. Y bueno, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta que quieran que resuelva o que lo intente por lo menos, porque uno no está en posesión del conocimiento universal. Entonces, no sé si alguien me puede hacer alguna pregunta que no controle. Es probable, claro. Bueno, hemos ido dentro de tiempo. Muchas gracias. Los compañeros Manolo, que dice que ha estado muy bien explicado, pues lo agradezco. Siempre da gusto cuando a uno le da un reconocimiento. Muchas gracias, Luis. Entiendo entonces que ha quedado todo súper claro y que no va a haber problema con el contenido. Muchas gracias a todos. Perfecto. A ver, aquí Luis nos pregunta, ¿alguna recomendación sobre el tema cuando se cambia de clima respecto a la alimentación? A ver, en principio, hay que tener claro que las personas que estamos expuestas a una determinada alimentación, cuando cambiamos, como dice el compañero, de entorno, podemos vernos expuestos a determinados contaminantes. Es decir, en España, por ejemplo, el consumo de ceviche, que es un plato propiamente latinoamericano, no se hace. De manera que nosotros no estamos expuestos a toxinas o a microorganismos que puedan aparecer en este tipo de platos. Por lo tanto, cuando yo me desplazo a un entorno en el que se consume mucho este tipo de alimento, pero nosotros no lo consumimos de manera habitual, podemos vernos expuestos a que esto ocurra. Es decir, que nos den pues, determinados molestias gastrointestinales o que tengamos una toxinfección. Sin embargo, para evitar esto, tenemos que tomar siempre agua embotellada cuando viajamos a un país diferente al nuestro. Ocurre, por ejemplo, también mucho cuando viajamos a los países de Oriente, en los que las normas higiénicas pues, suelen ser un poco más deficientes debido a que tienen problemas de alcantarillado, etc. Y, sin embargo, ellos están expuestos de manera continuada a ese tipo de consumo de agua y no les afecta. Sin embargo, una persona que viene del extranjero puede verse muy, muy, muy expuesta y comprometida, en ese caso, si ingiere agua que no es embotellada. Por lo tanto, los consejos básicos serían pues, higienizar todas las verduras y vegetales, tomar agua embotellada, incluidos los hielos. Es decir, el hielo tiene que estar hecho con agua embotellada, porque si el hielo está hecho con agua del grifo no hacemos nada, si nos ponemos un hielo en la copa. O sea, la bacteria puede llegar igual. Y, por supuesto, tomar alimentos cocinados en la mayor parte o digamos en su mayoría. A ver. Todo muy bien, quiero saber la contaminación a través del aire. Principalmente la contaminación a través del aire viene, Katia, principalmente porque el viento o el aire arrastra contaminantes que están en el suelo. Es decir, cualquier cosa o cualquier bacteria que esté posada de árboles que han caído, contaminantes de plantas, de cualquier ser que ha podido pasar por el suelo y ha dejado ese contaminante ahí, el aire lo puede mover porque son muy livianos. Entonces puede directamente caer cualquier bacteria que esté expuesta en el aire. De hecho, nosotros respiramos constantemente bacterias porque por nuestras fosas nasales, a pesar de que los filamentos de los pelitos están para captar en la mayoría, obviamente no conseguimos atrapar todo lo que entra. De esa manera, nuestro sistema inmunológico lucha contra estas bacterias que capta constantemente. Por eso caemos enfermos y cogemos constipados, cogemos pues gripes, etc. Entonces, este tipo de contaminantes es muy normal y tenemos que tener claro que estamos expuestos a ellos. No hay que tenerles miedo, simplemente hay que tomar medidas adecuadas, como es el caso del COVID, en el que hay que tomar por consideración como medida prioritaria el uso de mascarilla, simplemente. Gracias, Roberto. Muchas gracias. A ver, Wilder, ¿se puede contagiar el COVID-19 al manipular las frutas del mercado aún estando con guantes? A ver,
Como decía antes, los virus necesitan una célula viva para poder contagiarse. Es decir, si yo soy el infectado de COVID y no llevo mascarilla y estoy hablando con el vendedor y mi saliva cae sobre un tomate, si el vendedor lo coge el tomate y lo manipula, sí que es verdad que al ser de una manera inmediata, porque hemos hablado del binario tiempo-temperatura, si el tiempo no ha destruido la célula, porque es decir, cuando las células salen del cuerpo, se pierden, se rompen, no viven y el virus, por tanto, no puede seguir viviendo. Entonces, si ha pasado un tiempo ventana en el que la persona lo ha cogido y se ha tocado de nuevo la cara o la boca o lo ha ingerido, sí es probable que se pueda contaminar en ese caso. Sin embargo, se ha demostrado que las propiedades de los alimentos en las que están expuestas a las inclemencias temporales evitan que los virus se mantengan ahí un periodo de tiempo suficientemente prolongado como para generar infecciones. Entonces, a día de hoy no está demostrado que esto pueda ocurrir, por lo tanto tenemos que decir que no, no se puede. El uso de guantes no exime que la gente cometa errores. Es decir, yo no soy nada partidario de trabajo como director de calidad en la industria alimentaria y a mí no me gusta que mis trabajadores trabajen con guantes. Voy a explicar el porqué. Los guantes son una herramienta muy útil cuando es necesaria, pero cuando no, supone un problema mayor que el beneficio que aporta. Es decir, cuando yo tengo un guante puesto 5 horas, no noto si mis dedos están llenos de suciedad, si están pegajosos. Eso yo no lo noto. Sin embargo, si yo tengo las manos desnudas y toco algo que está pegajoso, voy a notar una sensación de suciedad y me voy a lavar las manos. Sin embargo, con los guantes esto no ocurre. Por lo tanto, la gente que lleva guantes en todos los sitios, en los supermercados que te obligan a ponerte guantes, o los cajeros que llevan guantes todo el rato, a mí esto me parece una falta total de conocimiento sobre cómo funciona el contagio. Porque el hecho de tener guantes no exime que tú no lo puedas tocar y transmitir. De hecho, lo que hay que hacer es lavarse, no ponerse guantes. Entonces, obviamente, esto es importante que lo tengamos muy claro. ¿Lavarse las manos con alcohol de 70 eliminaría el 100% del coronavirus? Exactamente, es así como está demostrado que el alcohol rompería la base. Pero también lo hace el jabón, ¿vale? La capa de la célula en la que el virus se posa se destruye con agua y jabón. Por lo tanto, las personas que tengan ese vicio cogido a lavarse con gel hidroalcohólico y que se le está pasando factura porque se le está pelando las manos y puede tener problemas de dermatitis, que sepa que lavándose las manos con agua y jabón, con un pH neutro y adecuado, o un jabón desinfectante, sería más que suficiente, no necesita alcohol de 70 grados. A ver, en el caso de los supermercados, que con todo esto de la pandemia hay un gran aumento de consumo y muchas veces los alimentos no son manipulados correctamente por la gran demanda que hay en ellos, nos recomienda a la hora de comprarlo, ¿cómo sabes si su estado de conservación ha sido correcto? A ver, en principio lo que hablábamos es que los alimentos no transmiten el COVID, por lo tanto no hay que tener psicosis. Es verdad que es un virus que ha generado muchísimas muertes, que es pandémico, como ya hemos explicado, y que tiene una gran virulencia, es cierto, pero la alimentación, por suerte, está exenta de este tipo de contagio. Por lo tanto, tampoco hay que generar ese halo psicótico. Con mantener las higienes de los vegetales en crudo, como hemos hablado, que eso hay que hacerlo siempre, no por el COVID, por todas las demás posibilidades de contraer una toxinfección, es importante que lo hagamos, no solamente por esta situación. Entonces, manteniendo unas normas básicas como las que hemos hablado al final de la conferencia sería más que de sobra y suficiente para no tener una infección por COVID. Si las personas tienen heridas por la alergia, ¿son más propensas a contagiarse? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué parte de la alimentación? ¿Quizá algún medicamento o vitamina? A ver, son cosas diferentes. Es decir, una persona que tenga una alergia o un sistema inmune comprometido, es decir, porque está tomando una medicación específica, porque tiene una enfermedad pues de un trasplante, un cáncer, un VIH, etcétera, ese tipo de personas son más expuestas porque tienen una patología de base. Pero eso no influye absolutamente en nada en la alimentación. Y por lo tanto tienen que tener unas medidas mucho más estrictas que los demás. Pero las medidas son las mismas, no hay que tener algo añadido. Es decir, hay que cocinar los alimentos adecuadamente, higienizarlos adecuadamente, lavarse las manos, evitar contaminación cruzada. Pero es que esas mismas medidas son para todos. Independientemente de eso, una persona puede verse más afectada, como digo, por una patología o por una medicación de base, pero esto debéis de tratarlo con el médico correspondiente. Muchas gracias. Bueno, os lo agradezco a vosotros también. A ver qué pregunta. ¿Es cierto que los tapabocas de fibras
de cobre podrían frenar entre el 67 y el 97% de contagio del coronavirus. He visto mucha publicidad de estos productos por televisión. Sinceramente lo desconozco. Lo de las fibras de cobre me suena más a argumento de marketing que a otra opción. En realidad, los cubrebocas o las mascarillas que se están utilizando ahora simplemente lo que hacen es frenar la expulsión de gotículas de agua, que se llaman, ¿vale? En la saliva, cuando nosotros hablamos, se expulsan de manera involuntaria. Eso lo hacemos todas las personas. Entonces, estas mascarillas lo único que hacen es frenar que esas gotículas salgan volando, porque son tan microscópicas que vuelan a una distancia alrededor de un metro o metro y medio, por eso se mantiene la distancia de 2 metros de seguridad. Pero el hecho de que tenga fibras de cobre no creo que vaya más allá. De hecho, nosotros no, las mascarillas las utilizamos para no infectar nosotros a los demás, no al revés. Es decir, a mí una mascarilla, si no está sellada a la cara o es de estas de respirador, como llevan las máscaras de gas, eso es lo único que llevaría un filtro para que el aire que yo respiro entre limpio, sin contaminar. Pero el resto de mascarillas que utilizamos a diario solo evitan que nosotros infectemos a los demás, no al revés. Por lo tanto, el hecho de que lleve fibras de cobre me parece, como decía, más un argumento de marketing que cualquier otra cosa. Por lo tanto, con que evite que salgan las gotículas sería suficiente. Yo, mi consejo profesional es que use una mascarilla en los entornos en los que haya más de 2 personas, es decir, en cuanto haya otra persona con la que no se conviva, debemos usar mascarilla y con eso sería suficiente. Bueno, lo de los vegetarianos que nos afectan tanto como los carnívoros, no lo había escuchado. De todas formas, ya te digo que es un argumento que no tiene ningún sentido. La alimentación no varía absolutamente en nada. Es como decir que las personas que son rubias o morenas tienen mayor tasa de infección o no. Es decir, es un dato que puede haber salido de un estudio, no digo que no, que puede ocurrir, pero a nivel científico no tendrían, es decir, solamente está exponiendo que se han infectado 10 personas morenas y 2 rubias. ¿Eso puede ser científico? Bueno, yo puedo decir que es real, que las personas morenas se han infectado más, pero ¿hasta qué punto eso es científico? Es decir, si en la fiesta en la que se han infectado todos eran morenos y había solo 2 personas rubias, lógicamente se van a infectar los morenos, pero porque son los que estaban. Entonces, cuando hablamos de datos científicos, tenemos que tener muy claro el método de cómo se han extraído. La alimentación no influye y los vegetarianos no tienen a priori nada extra para poder luchar contra infecciones bacterianas o víricas de tipo respiratorio. No, no es correcto. O yo no lo creo, vamos, no creo que sea correcto. Bueno, Narasima, yo lo siento mucho, pero no soy partidario de mezclar devotos de iglesia, etcétera. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de ciencia, y en este caso los datos son los que yo os he ofrecido. Entonces, las personas que son adultas pueden tener la creencia que quieran, yo los respeto absolutamente todas, pero en este caso estamos hablando de temas que no tienen nada que ver con creencias o con aspectos de este estilo más místico o cultural. Estamos hablando de procedimientos científicos, de métodos de conservación de alimentos y de COVID, que es una enfermedad, por desgracia, que estamos viviendo todos. Entonces, en fin, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos vosotros por atenderme, por estar ahí al otro lado y por generar estas dudas tan, tan curiosas que seguro que les sirven a otros. Cualquier duda que tengáis, que sepáis que estoy disponible a través de los correos de los compañeros de CEUPE, podéis hacerme llegar vuestras dudas y os animo a que os matriculéis en el máster del que yo soy profesorado, en el que hablaremos sobre este tema en concreto, sobre los métodos de conservación de alimentos, calidad, seguridad alimentaria y también un apartado de nutrición muy, muy, muy chulo. Así que si alguien tiene interés, que le escriba a los compañeros que están al otro lado y nada, nos vemos pronto. Os deseo mucha suerte en vuestra carrera profesional y nada, un saludo.